Mi nombre es Santos Herrera López, trabajo en La Greda. Llevo muchos años trabajando en La Greda nosotros, ¿cierto? Y aprendí a trabajar cuando era un niño. Entonces, aprendí a trabajar de los maestros. Entonces, también, mi familia también sabía hacer tinaja antiguamente ellos. Entonces, yo llevo por una herencia de ellos. Porque ellos me enseñaban, me decían, tenía que hacer estas cosas, trabajo. Pero así también fui aprendiendo a poco de la artesanía. Hasta que un día entré a trabajar en una fábrica antiguamente. Entonces, ahí aprendí mucho el trabajo. Entonces, y ahí empecé a organizarme de a poco. Pero no es tan fácil decir, yo soy un alfarero. Porque para ser un alfarero se quiere años. Y mucha paciencia se quiere esas cosas. Porque los profesores que había antiguamente, ellos también me enseñaron cuál es la greda buena y la mala. Yo soy de Colemo. Soy de Colemo, porque antiguamente estos viejitos hacían enormes tinajas. Con mucha técnica hacían los viejos. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Después nosotros llegamos. Estuvimos viviendo aquí en Penco, llevamos ya 60 años viviendo aquí en Penco. Entonces, antiguamente aquí se usaba mucho las carretas con huellos, para decirle la verdad. Porque antes no existían vehículos como ahora. Existía mucha carreta con huella, hacían 30, 40 carretas barrias. Entonces ellos también trabajaban algunos en greda que hacían a mano también. Entonces yo para mí, este trabajo que estoy haciendo aquí, usted me ve, lo hago de todo. Entonces, este trabajo que estoy haciendo, no solo para mí, para aprender yo solo, sino que yo quiero que enseñándolo a los demás también para que aprenda a trabajar como alfarero, para que este trabajo no se pierda, no se pierda una reliquia de alfarero. Porque como les decía yo, no es tan fácil ser alfarero. Pero yo he enseñado muchas personas, tal como Alemania, Bélgica, franceses y españoles. Aprendieron 4 extranjeros aquí. Entonces, ellos se sienten orgullosos de trabajar. Pero aquí en Penco han enseñado varios también. Porque yo no quiero que este trabajo así se pierda. Entonces, ahora estoy enseñando a mis nietos, a mi hijo. Entonces, mis nietos, a pesar que están estudiando, pero yo les digo yo, aprendan a trabajar. No importa que estén estudiando. Entonces, y aprendieron a trabajar. Están estudiando, pero aprendieron a trabajar. Lo que más quería yo, aprender a tornear, a hacer macetero de todo. Pero para mí me siento orgulloso de hacer un alfarero. Porque alfarero queda poco, muy poco queda alfarero. Porque aquí han venido mucha gente a buscarme a mí para que le enseñen. Y para decir la verdad, me mandaron a buscar de Tirúa, los mapuches. Porque los mapuches ya perdieron la artesanía. Perdieron la artesanía, murieron los viejitos, mejor dicho. Entonces ellos me dijeron, mire, ¿qué le parece a usted? Me dice, si usted fuera a mi pueblo, ella le llama a mi pueblo. ¿Y qué es lo que quiere usted? Yo quiero que me haga el tono, el horno, todo. Y enseñe un grupo. Ni un problema, le dije. Nosotros estamos ganando un proyecto. Entonces, y me siento orgulloso por eso, de enseñarle a otras personas. Porque aquí me conocen mucho a mí, sobre todo la Universidad de Concepción. Me conocen mucho a mí porque de ahí empezaron los profesores a llevar mercadería. Por eso, todo lo que ve usted, todo lo ha hecho yo en el torno. Estas piezas, tal como estos patos, chanchos gigantes, todas esas cosas las hago yo. Y por eso me siento contento. Y también, donde saco la greda también. La greda, donde usted tiene que llevar una pala de una picota, para ir para los cerros, ¿cierto? Y va para los cerros usted, y piensa acabar, y piensa sacar greda. Piensa que greda aquí y ahí ve usted la muestración. Usted llega, trae un saco de greda, lo echa a remojar a la máquina, o sea, una batea, mejor dicho, lo echa a remojar y después le pasa por la máquina. Y cuando pasa por la máquina, se hacen las piezas. Y de ahí se sabe si queda
¿Está bueno o está mala la grea? Aquí, bueno, cuando nosotros llegamos de Coalema, ¿no es cierto? Llegamos aquí a Penco, pero aquí a Penco nosotros era muy diferente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia había mucho, antiguamente usaban muchas carretas con bueyes por aquí pasaban, ¿cierto? Estaba la loza Penco, la refinería, la COSAC y la de Tomé también, Paño Tomé. Pero se fue perdiendo de a poco. Entonces, ¿qué pasó ahora? Porque ahora está muy cambiado Penco. Porque resulta que ahora todo lo que ve usted, todo cambiado. Se está perdiendo hace mucho la artesanía también. Porque la loza Penco se perdió. Se perdió la loza Penco. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí a Penco, nosotros yo tenía 8 años. Y cuando me organicé aquí, nosotros era una casita bastante pobre. Entonces, y cuando aprendí estas cosas, empezamos a buscar greda. Greda, ¿dónde fue? Y esa greda nosotros, donde encontramos greda, echamos a remojar nosotros. Echamos a remojar, pasar por la máquina, por todas esas cosas. Y de ahí pensamos a organizarlo, hacer más producción. Más producción, mercadería, de todo. Entonces, ¿qué pasó ahí? De ahí me conocieron los profesores de la Universidad de Concepción. Y conocí ahí, y ellos me enseñaron también cuál es la grea buena y la mala. Entonces, ¿qué pasó ahí esa parte? Todo ahora, todo Penco, Concepción, distintas partes de la provincia me conocen de como alfarero, tal como Chiloé. Chiloé me conoce mucho. ¿Por qué? Porque llegaba mucha gente extranjera allá en Chiloé. Entonces me preguntaban, igual como me está diciendo usted, me preguntan, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo organizaste en la greda? Porque yo la greda, no es tan fácil usted toma una pelota de greda por cualquier lugar y se va a poner a trabajar. No, la greda tiene que trabajarla, o sea, echarla a remojar y pasar por la máquina. Y de ahí se ve la greda buena y mala. Nosotros cuando llegamos de Coalema, ¿no es cierto? Llegamos de Coalema aquí, todo esto era un bosque. Bosque. Como le decía yo, que pasaban carretas con huevos y todas esas cosas. Pero nosotros cuando lo organizamos aquí en Penco, nosotros empezamos con un pequeño taller. Un pequeño taller a trabajar. Entonces, era tanta la necesidad que teníamos nosotros trabajar y vender la mercadería. Pero yo cuando me organicé aquí, en primer lugar yo trabajé en la Universidad de Concepción. Entonces, ahí me organicé más. Fui aprendiendo más y más con los trabajadores de la alfarería. Entonces, y después cuando ya había aprendido todos esos trabajos de ella, me organicé mi pequeño taller que tengo hasta ahora. Ahora ya soy muy nombrado pues como alfarero nomás. Entonces ahora la gente viene de mí y me hacen preguntas. ¿Cómo es la greda? ¿Qué digo? Para trabajarla, ellos tienen que saber cuál es la greda mala, porque yo tengo de varias clases de greda. Pero hay que darle una explicación a la gente que compra la greda. Usted no puede pescar la greda y tomarla así. No, usted tiene que dar la explicación. Esta es la greda buena, esta es para ciertas cosas, para hacer cultura y hacer piezas finas. En primer lugar, esta greda que tengo en mi mano aquí, ¿no es cierto? Esta greda es muy especial para hacer macetero. Macetero, tinaja, cultural, todo lo que se quiera, ¿cierto? Nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar con esta greda nosotros, ¿cierto? Estamos acostumbrados. Porque nosotros no podemos trabajar con otra clase de greda. ¿Por qué? Porque resulta que la otra greda se corta. Pongamos. Cuando usted hace la greda, ¿cierto? Lo hace las piezas. Cuando lo está haciendo, se parte. Se parte la greda. Y cambio nosotros, yo ocupo esta greda, ¿cierto? Esta greda usted hace tinaja. Todo lo que ve usted. Todo lo que ve usted. Entonces uno trabaja más con seguridad. ¿Por qué? Porque uno mismo lo prepara la greda. Uno, yo voy al cerro, busco la greda, cuál es la buena y la mala. Así como me enseñaron los demás también.
Entonces, esta es la grieta especialmente para hacer tinaja, macetero, todo. Tinaja gigante, todas estas cosas, jarrones, todo. ¿Ya? Esa es una. Y esta grieta ploma, como usted lo ve, esta grieta es para hacer jarrones finos. Finos, pailas, de todo. Olla, muchas cosas se puede hacer con esta grieta. Pero tiene que saber cuál es la grieta buena para trabajarla. Porque como le explicaba yo, no es porque la grieta que usted va a tomar así y se va a ponerse las piezas. Esta grieta tiene que echarla remojando, ¿cierto? Te traen polvo, sean terrones, lo echan a remojar y pasa por la máquina. Usted tiene pasando por la máquina grieta, usted, como le explicaba yo, hay que soar la grieta, bien soar la grieta para poder hacer las piezas. Entonces, pasamos por la máquina. Ahí tengo una máquina, pasamos. Porque antiguamente, todavía aquí hay gente que pasa grieta en polvo en una malla. Le rinde poco. Y cambio yo con la máquina eléctrica, más rápido. Puedo pasar unos 400, 500 kilos en el día. Entonces, ahí ve usted cuando le dice la grieta. Esta grieta está fina, súper buena la grieta. Entonces, ¿por qué? Porque los años que han pasando, uno va aprendiendo más y más la grieta. Porque usted no puede ir a comprar grieta en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque usted está acostumbrado a trabajar su grieta propia. Tiene idea usted, esta grieta es buena, esta es buena, trajo. Entonces, que cada uno sabe su material, su trabajo. Por eso yo le digo yo, a la gente cuando viene a comprar grieta, aquí está la muestra. ¿Sabe lo que hago cuando muestra? Me subo arriba al torno. Le arriba el torno y lo hago la muestra. Y ahí me comprende y ahí me compra la grieta confiadamente. Porque muchas veces las librerías venden grietas, pero las grietas se parten también. Pero cada uno sabe su secreto de la grieta del trabajo. Nada. La grieta, así se prepara la grieta. En primer lugar, se soa la grieta. Lo voy a dar la muestra. Se soa la grieta. Entonces, ¿cierto? Bien soa la grieta, ¿no es? Así. La grieta no tiene que tener burbuja, o sea, hoyo. Tiene que estar la grieta parejita, así como está esta grieta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando uno, como alfarero, que sea, usted mete el dedo así. Así, ¿no es? Entonces, lo vuelve a soar la grieta de nuevo. Mire. Entonces usted llega, sobre la grieta, ve que está bien preparada. Entonces de aquí lo voy a mostrar el torno. Si está buena la mano, si está buena bien, o está bien suave o no está bien suave. Pero por los años que llevo trabajando, yo tengo que encontrar buena mi grieta porque lo trabajo yo. Entonces ahora si le gusta, le voy a dar una demostración a mi torno cómo se hacen las piezas. Aquí como la grieta está preparada, ¿no es cierto? Aquí se ve al tiro cuando la grieta está buena y está mala, mire. Lo hace con harta calma para que lo vea. Ahí. Y la ves para que los vea. Ahí. Se le echa agüita al trabajo aquí, ¿no? Estoy siendo lento para que lo vea mejor.
Aquí se hace cualquier cantidad de modelo. Yolanda, pásame el rapador, está ahí. Ahí está. Entonces, aquí lo ven, ¿no? Tiene esa suavecita la grea, mire. Y se trabaja tranquila, mire. Entonces, cuando la pieza no se parte, ¿cierto? Porque la greda está bien preparada, bien suave la greda, para poder ser una pieza. Porque cuando la pieza no está bien suave la greda, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Cuando usted lo tonea, se parte, se rasga la pieza. Entonces, así uno puede trabajar tranquilo, ¿no es? Ahí tiene una pieza para que lo vea mejor, ¿no es? Le voy a presentar en primer lugar este horno, ¿cierto? Este horno, cuando nosotros hacemos la mercadería, ¿no es cierto? Lo cargamos el horno aquí, lo cerramos aquí, lo llenamos, qué sé yo, ¿cierto? Lo llenamos, lo tapamos con ladrillo. Y aquí se echa el fuego, ya. ¿Cuántas horas puede cocer en el horno? El horno puede cocer 3 horas de fuego, ¿ya? Pero antes de prender fuego con toda la llama, usted tiene que estar 3 días calentando el horno. ¿Por qué? Para que salga la humedad de las piezas que tiene dentro del horno. Porque si usted mete la mercadería dentro del horno, lo cierra y le echa fuego rápido, ni por más seco que esté la mercadería, se quiebran. Y cambio, usted llega 3 horas, o sea, 3 días echándole un palito así. Hace macetero mientras tanto, ¿cierto? Después otro palito para que salga la humedad de la mercadería. Porque cuando yo trabajaba en otras partes, llegaban los compadres, ya la mercadería y se le reventaba, se le quebraba. ¿Por qué? Porque resulta que. Resulta que esta pieza, ¿cierto? Está, pongamos que este crudo, ya. Este macetero, cuando usted lo echa al horno, ¿cierto? Por 3 días, ¿cierto, Cartán? Es porque esta greda, entre medio de esta greda, tiene una humedad. No se seca tan rápido. Entonces, y cuando usted lo echa así como dice, se revienta todo. Ya. Cuando usted, 3 días, llega, usted mete la mano ahí y dice, ah, está caliente, está seca la mercadería. Usted le echa 3 horas de fuego fuerte. Y cuando, ahí se nota al tiro la mercadería. Cuando le echas 3 horas de juego, le sale la mercadería linda. Pero en primer lugar, tiene que secar la mercadería dentro del horno por 3 días. Algunos lo hacen por 2 días, pero yo lo caliento más seguro 3 días, para que se seque bien la mercadería. Ya. Y cuando ya se cuece la mercadería, ¿no es cierto? Usted llega, espera un día que se.
se baje, se pague el horno un día. Y al otro, a los dos días, usted descarga el horno y sale la becaria bien cocida. Esa es la forma de cocer. Porque también sucede también, porque han llegado mucha gente, me mandan a cocer la mercadería, ¿cierto? Piezas grandes, que sí. A ellos estoy lo menos 3-4 días calentando piezas grandes, enormes, porque ellos los cuidan mucho, los profesores. Ya. ¿Qué pasa cuando yo lo cozo a la mercadería 4 días así, calentando así? Sale la mercadería sin quebrar ni un pedazo, nada. Entonces, ¿por qué? Como le decía yo, que las piezas tienen que estar secas dentro del horno. Ya, cuando ellos los cuecen en horno eléctrico, ¿cierto? Horno eléctrico grande, enorme, se les salta la mercadería. ¿Por qué? Porque las piezas dentro de esta raya así, aquí adentro, tiene una pequeña humedad. Y esa humedad es lo que quiebra la mercadería. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los profesores, no todos los profesores, hay mujeres y hombres y me mandan a cocer la mercadería con más seguridad conmigo. ¿Sabes por qué? Porque yo lo caliento la mercadería 3 días, 4 días, depende de las piezas grandes. Entonces, ellos están seguros de esa cosa. Entonces, porque muchas quejas hay, porque dicen, yo mandé a cocer un horno eléctrico y se me quebró toda la mercadería. Entonces, y así me ganan las monedas, cuidando la mercadería ellos también, que salgan todos bien. Le voy a explicar las piezas, ¿cierto? Las piezas se ponen seco en el horno, ¿cierto? Y se cuece la mercadería. Se cuece la mercadería, ¿no es cierto? Y el color que sale este color rojo, ¿cierto? Ya este ya está cocido, este macetero ya, ¿cierto? Usted pone, sale a la venta, pone a la venta todo lo que quiera usted. Y este está listo para poner la planta. Para poner las plantas, ¿cierto? Entonces, pero para mí, hacer estas piezas me siento orgulloso de mí, o sea, de mi trabajo, por todo. Pero sí, esta es la pasión mía, es mi trabajo de alfarero, porque yo le tengo mucho amor del trabajo de la greda, porque si yo tomo una pieza de greda, lo tomo con cariño y amor de la greda. Porque este de mi vida mía, de mi trabajo. Por eso queda muy poco alfarero. ¿Por qué? Porque ya ellos ya pasan su época. Pero sí me siento el orgullo de hacer piezas grandes, todo lo que quieran. Entonces, por eso la gente del campo, ¿cierto? Me manda a hacer, o sea, hago las piezas de ellos. Pero ellos también me dicen lo mismo como estoy diciendo yo, porque ellos aman la greda. Ama la tierra y me siento orgulloso de estas cosas de trabajo. Tal como también hacemos muchas pailas, pero las pailas también tienen trabajo. Tienen trabajo porque tienen que engruñirlo, ¿cierto? Un alfarero es rápido. Puede hacer 500 pailas en el día y lo que se demora harto es poner la oreja, engruñirlo y todo. Por eso la pasión mía de este trabajo, yo sé que voy a morir, pero sí voy a dejar una reliquia a mi hija, a mi hijo, para que esta greda no se pierda este trabajo hermoso. Porque yo amo la tierra, yo amo todo lo que tengo, lo que hago yo. Y eso me siento orgulloso por mi familia, por la televisión también, que me están entrevistándome. Entonces, esta es una entrevista para mí es muy especial. ¿Por qué especial? Porque para que sepa que en todas partes de la provincia, decir, bueno, había en Penco un alfarero. Entonces, puedo explicarle a ustedes que hace de todo y hago de todo. Entonces, y ahora, por este trabajo me gano la vida. Me gano la vida en la greda. Hago maceteto. Y con esta plata, y con esto lo que hago yo, hago la plata para pagar el estudio de mi hijo que están estudiando. Pero me queda la última. Ya con la última, ya termino ya con ello ya. Pero me gano la vida honradamente trabajando como alfarero.
me gano la vida. No es tan fácil si yo soy alfarero, pero también tiene trabajo. Preparar la greda, echar, remojar y pasar por la máquina. Entonces, por eso yo me siento contento, lo que usted me viene a entrevistar, y para mí me siento muy orgulloso de todas estas cosas y me siento orgulloso de mi trabajo. Bueno, mi nombre es Yolanda, mi esposo es Santo, él es un alfarero, ¿cierto? Los conocimos en una fábrica de macetero. Esto quedaba en el barrio universitario, en calle Victoria. Y él era maestro y yo entré a trabajar ahí y ahí los conocimos. Y de ahí empezó una relación entre nosotros, donde después tomamos la decisión, ¿cierto?, de casarnos y llegar a este lugar, porque yo vivía en Concepción y él vivía acá en Penco, entonces él compró este terreno donde vivía su papá y nos pusimos de acuerdo para hacer un taller donde yo lo apoyé porque me gustaba el trabajo de la cerámica y ya llevamos 50, vamos a cumplir 50 años de casado, donde aquí estamos trabajando y lo sentimos orgulloso, la verdad que nos gusta el trabajo, lo relacionamos con mucha gente que le gusta también, lo mandan a hacer mercadería, les vendimos la arcilla también, y como le digo, ha sido nuestra pasión, como él dice, pues, de que él ama la greda y yo lo he apoyado en todo, vamos a buscar la greda, la traímos, la preparamos, también entregamos arcilla por kilo, nosotros le ayudo a pesarla, a empaquetarla, también él me prepara paila y yo las gruño. Él puede hacerme muchas pailas, muchas, pues hasta 1000 pailas. El tema es que hay que gruñirlas y ese trabajo demora un poco, pero lo hago con mucho cariño porque la gente, la verdad, que le gusta nuestro trabajo, le gusta cómo quedan las pailas. Nunca he tenido un reclamo de que me hayan venido a devolver las pailas, sino que les gusta el porte, el grosor que le damos, todo, porque no hemos tenido ningún problema. Así que, como le digo, también le hago la invitación a las personas que nosotros vivimos acá en Penco. Tenemos macheteros, zapatos, jarrones, caracoles, de todo para vender, todo lo que sea para planta, olla y paila y jarrones. Así que eso. Profesor de la Universidad de Concepción, de la Pinacoteca, del Arte. Él los compraba arcilla a nosotros para hacer su trabajo, ¿las puedo mostrar? Su trabajo que él hacía. Él hacía estos trabajos donde los compraba la arcilla a nosotros, era la greda con chamote, ¿no es cierto? Él tenía su horno, él tenía un taller en la Villa Concepción. Ahí él trabajaba y nosotros le íbamos a entregar la greda. Él igual se sentía orgulloso de lo que hacía. Él cada vez que venía acá se sentía feliz porque le gustaba mucho la greda, mucho, mucho. Una vez que terminó de trabajar en la universidad, empezó en su casa con un taller donde nosotros le entregamos la arcilla. Una muy buena persona, muy cariñoso ellos, y los dejó de recuerdo esta reliquia que es este libro que nos entregó. Bueno, yo en esta hora le puedo decir al público, ¿no es cierto?, de que la idea de nosotros es que esto no se pierda, porque la verdad es que se estaba perdiendo el trabajo en greda, porque ya los maestros ya, por ejemplo, los antiguos ya han partido, ya no están acá, y los que quedan son muy poquitos. Y la idea sería de seguir trabajando la greda,
Porque aparte de tener maceteros, jarrones, de todo, también es como una terapia mentalmente para las personas. Porque nosotros igual le vendemos, por ejemplo, a las personas que vienen a comprarnos greda, que para la columna, para ciertas enfermedades. Entonces yo le hago de que las personas que trabajan en greda, nosotros acá le hemos enseñado a muchas personas, y esperando que esas personas que nosotros les hayamos enseñado el día de mañana también puedan interesarse, ¿cierto? Y poder tener su taller para que esto no se pierda. Por ejemplo, mi esposo acá, don Santos, le enseñó a mi nieto, le enseñó a mi hija, ellos ya saben tornear. El día de mañana yo espero de que ellos también puedan seguir nuestra tradición de la greda, ¿no es cierto? El poder también tener su taller, y donde ellos también puedan el día de mañana, así como nosotros le enseñamos a algunas personas, ellos también puedan enseñarle a otras personas, para que vaya quedando el legado esto, ¿cierto? De la greda, y no se pierda esto, porque esto es muy bonito. También hay, como decía, hay mimbre, hay madera, hay cuero, hay diferentes tipos de artesanía, donde igual también ellos, ¿cierto?, puedan dejar un legado también y poder, ¿cierto?, compartir su trabajo. Muchas veces uno pregunta y no quieren dar los datos, no quieren decir nada, pero nosotros aquí abiertamente les conversamos cómo es esto, cómo se hace, y si quieren venir a aprender, estamos para enseñarles también, para que puedan venir acá a aprender de cómo es el oficio de la arcilla, de la greda. De todas maneras, yo me siento contento, ¿cierto?, que haya venido al canal aquí, ¿no es cierto? Viene a preguntar de la arcilla, de todas las cosas, el trabajo que hacemos nosotros, ¿ya? Pero para mí me siento muy orgulloso, porque este programa se recorre por muchas partes, para que la gente sepa que hay un alfarero en Penco, ¿cierto? Porque yo puedo enseñar a mucha gente, ¿cierto? Pero para mí, para nosotros, para mí es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque resulta que el orgullo de nosotros, ¿verdad?, venir a entrevistar aquí, del trabajo que hacemos, el horno, mi compañera que me iba a trabajar en todo momento, ¿cierto? Ella no me dejaba botado en este momento, ¿cierto? Entonces, y así, fíjate, es un apoyo grande. Para usted, lo que usted está entrevistando, para nosotros es un apoyo muy grande para nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que mucha gente lo van a ver ahí, van a decir, vamos a ir a Penco a conocer ese famoso santo, que decimos famoso santo. Ya. Entonces, quiere ellos ver cómo se hacen las piezas. Pero nosotros, el orgullo más grande que tenemos nosotros, el público. Porque el público siempre dice, ¿dónde está el alfarero? Entonces, por el programa que hacen ustedes, llega mucha gente aquí. Y eso es el apoyo grande para nosotros, para que no se pierda esta reliquia de trabajo. Thank you.